Vamos a ver la división. A ver, para dividir una fracción f1 entre otra fracción f2, se debe multiplicar la fracción f1 por la inversa de la fracción f2. ¿Qué significa esta expresión? Lo vamos a ver y lo vamos a entender mucho mejor en un ejemplo. A ver, veamos. Se me dice por decir lo siguiente. Divida 3 séptimos entre 2 quintos. Vamos a ver. Vamos a dividir 3 séptimos entre 2 quintos. ¿Listo? Señores, para dividir una fracción entre otra, entonces, la primera fracción, es decir, 3 séptimos, lo vas a multiplicar por la inversa de esta segunda fracción. La inversa es 5 medios. Por la inversa, nada más. ¿Correcto? Para dividir, se multiplica la primera fracción 3 séptimos por la inversa de la segunda. La inversa será 5 medios. Tú multiplicas. Y la multiplicación de fracciones ya lo sabemos. Se multiplica numerador con numerador. 3 por 5, 15. 7 por 2, 14. Eso viene a ser el resultado. 15 catorceavos. En forma similar, vamos al segundo ejemplo. Vamos a dividir 5 treceavos. 5 treceavos entre 3 medios. Para dividir dos fracciones, se va a multiplicar la primera fracción, es decir, 5 treceavos, se multiplica por la inversa de la segunda, es decir, por 2 tercios. La inversa de 3 es 2 tercios. ¿Correcto? Jóvenes, multiplicación de fracciones. Numerador por numerador. 5 por 2 sería 10. Y 13 por 3, 39. Obtenemos 10, 39 avos. Vámonos al tercer ejemplo. Vamos a dividir 12 quintos entre 4 quinceavos. 12 quintos entre 4 quinceavos. Entonces, la primera fracción, 12 quintos, se multiplica por la inversa de la segunda, es decir, 15 cuartos. Jóvenes, multiplicamos 12 por 15, sobre 5 por 4. 12 por 15, 180. Entre 5 por 4, 20. 180 entre 20, obtenemos 9. ¿Correcto? Listo. Vamos a generalizar. En general, cuando un alumno tenga, por decir, A entre B, o esta fracción A entre B, lo va a dividir en la fracción C entre D, se divide de la siguiente manera. Se coloca la primera expresión en la parte superior, A entre B, la fracción entre B, lo divido entre ¿quién? En la fracción C entre D. ¿Qué es lo que se hace? Producto de extremos, se multiplica los extremos, es decir, A multiplicado por D. A multiplicado por D. Dividido entre el producto de medios, esto se conoce como los medios, es decir, B por C. Obtenemos B por C. Esto viene a ser el caso general, entonces, para dividir dos fracciones. Bueno, jóvenes, como te has dado cuenta, lo tienen bien simple. ¿De acuerdo? Listo. Vamos a continuar con el siguiente problema.